¿Qué tal, amigos de Teledeporte? Hoy hablamos de ciclismo del bueno. Tenemos con nosotros a nuestro compañero, la voz del ciclismo, Carlos Andrés. Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Dentro de lo que cabe, bueno, todo bien. Menudos cracks tenemos hoy, Carlos, ¿eh? Ahí a Pello Bilbao, ciclista del Bahrain McLaren. Hola, Pello, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también con Josu Larrazábal. Importante la tarea de Josu porque él es responsable de rendimiento de un equipo ciclista, del Trek Segafredo. ¿Qué tal, Josu? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Todo bien. Bueno, lo primero preguntaos, ¿cómo estáis llevando los más de 50 días que llevamos ahí confinados, a pesar de que ahora hay relajamiento de las medidas? Pello. Bueno, tengo que decir que las últimas 3-4 semanas con más optimismo que las dos iniciales, ¿no? Al principio me costó asumir un poco, ¿no?, la pérdida de la forma, el no tener competiciones, el estar en un momento óptimo y no poder aprovecharlo. Y bueno, sí que con esa incertidumbre encima y la preocupación al inicio de qué iba a pasar con la enfermedad y hasta dónde podía llegar. Y bueno, sí que las dos primeras semanas para mí fueron las más complicadas y después la verdad que cogí la rutina y me he ido acostumbrando. Al final, pues bueno, no ha sido lo más agradable el trabajar en el rodillo y hacer todo el trabajo al interior. Pero bueno, yo creo que incluso he conseguido mejorar en algunos aspectos, pese a que he perdido un poco la forma, pero bueno, he podido trabajar en cosas en las que no había trabajado anteriormente y bueno, pues ahora que he podido comprobar en la carretera cómo estamos, pues bueno, la valoración es bastante positiva de momento. Con vosotros tres vamos a hablar de la reestructuración del calendario del UCI World Tour, pero Josu, ¿tú cómo lo llevas ahí estar en casa? Aunque ahora ya nos dejan salir un poquito más, ¿no? Hombre, si nos hubieran dicho al principio que iban a ser 7 semanas, pues igual nos hubiera costado un poco más, pero pues como todo ha ido evolucionando poco a poco, al mismo tiempo también hemos ido siendo cada vez más conscientes de la situación y eso también ha ayudado. El principio lo llevé bastante bien, recuerdo perfectamente la sexta semana se me atascó un poquito y he intentado tener una rutina pues como los deportistas también, ¿no? He intentado hacer también rodillo todos los días, sacar los ratos que tenía para trabajar, porque aunque la actividad estaba reducida, pues hay trabajo para afrontar una situación de estas. Y bueno, pues con dos niños en casa también tienes el reto de ir ocupando los momentos, ¿no? Pero bien, ahora ya, como dice Pello, ¿no?, ya viendo el final, viendo un calendario, ya es mucho más fácil. Pello, comentaba antes con Marc, yo cuando preparábamos esta entrevista, que para vosotros, por ejemplo, en tu caso, 50 días sin bici es algo que probablemente no había pasado nunca, ¿no? Es decir, ¿cómo lo has vivido y de qué manera crees que te va a afectar ahora en el reinicio de las carreras, de la competición? Sí, bueno, realmente no es que hayan sido 50 días sin bicicleta, ¿no? Sí que es verdad que la primera semana prácticamente me la tomé de descanso porque, bueno, empezamos a valorar y no veíamos una fecha en la que esto se iba a acabar, tampoco sabíamos ninguna información respecto a las carreras y bueno, decidimos descansar, levantar el pie y volver a empezar poco a poco, ¿no? Pero después sí que he mantenido una rutina pues de darle mucha continuidad al trabajo sin pasarme, sobre todo con el volumen, ¿no? Porque en el rodillo pues se me hacía imposible llegar al mismo volumen que solía hacer fuera. Y más o menos con la mitad del volumen he conseguido mantener pues un poco la forma, ¿no? Y realmente pues eso, cada día iba pues acumulando dos horas y media de rodillo y lo cual pues ha ayudado bastante a mantener el estado de forma, complementándolo con otro tipo de ejercicios y tal. Y bueno, realmente pues eso, ha sido un periodo extraño, nunca me hubiese imaginado que pasaría 50 días o, bueno, unos 40 días montado en el rodillo y, bueno, pues con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día también y bueno, pues pudiendo rodar, aunque sea online, con otros corredores, entrando en alguna competición online, pues bueno, se ha llevado bastante bien al final. Y Josu, para ti, o sea, desde un punto de vista de un preparador físico, ¿tú te sitúas como si estuvieras en diciembre, ahora, en un principio de temporada, o no?
o ya hay un trabajo hecho y es darle continuidad? No, es como dices, ¿no? Al final es una... Ya hay una pretemporada previa hecha, incluso con un ciclo de competiciones que bueno, que se vio interrumpido en marzo, pero ese trabajo está ahí, ¿no? Luego, este periodo, aunque haya sido un periodo sin competiciones y todavía nos quedan otros dos meses sin competiciones, pues como dice Pello, pues bueno, tenemos opciones, no como otros deportistas, tenemos la gran suerte de tener los rodillos, que ahora encima los podemos conectar con plataformas virtuales que facilitan mucho la rutina, ¿no? No puedes hacer exactamente el mismo entrenamiento que harías en el exterior, pero bueno, se puede mantener la condición de bastante buena forma, ¿no? No ha sido posible igual para todos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el caso de chicos, dos tercios del equipo estaba en casa metido, en el caso de las chicas solo era un tercio, y evidentemente a los que han tenido que estar en casa les ha costado un poco más. Y hemos intentado hacer pues, bloques de 3 semanas de trabajo con una semana más de incluso de desconexión, de no tocar la bici, porque el rodillo llega a un momento que estar entrenando de una forma tan diferente, pues bueno, mentalmente se hace duro de llevar, ¿no? Hemos visto claramente que tanto para los que han estado en casa metidos o los que tenían algo de libertad, el reto ha sido completamente mental. Y os pregunto a los dos, Pello y Josu, ¿cómo han cambiado los planes, los objetivos de esta temporada 2020? A raíz de la crisis del COVID, del coronavirus. Bueno, el Tour como principal objetivo, ¿no? Y, uh-huh. y seguirá siéndolo así. Y bueno, lo que va a ser complicado es mentalizarnos para estar al 100% mentalmente y físicamente en septiembre, ¿no? Que al final otros años estamos pensando ya prácticamente en terminar el año y arrancar el siguiente, cómo vamos a arrancar el siguiente, y esta vez pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Estar esperando ese momento, tenemos que apuntar muy bien, y en este sentido los preparadores pues claro van a ser clave, ¿no? Porque no vamos a tener carreras o muchas carreras al menos para ir cogiendo el punto, vamos a tener que acertar muy bien con la preparación y llegar a tope para el Tour en nuestro caso. Por nuestra parte, como equipos, al final siempre intentamos cubrir bien los 4 principales frentes que tenemos, que son las 3 grandes vueltas y luego el gran bloque de las clásicas en Bélgica, ¿no? En este caso, que viene todo mucho más comprimido, pues hay solapamientos, que va a ser un poquito el reto. Ha habido acuerdo por parte de todos, organizadores incluidos, de poner el Tour en la mejor posición, que es un poco el evento que bueno, que más nos, que mejor impacto nos causa a los sponsors y a los equipos. Entonces, en ese aspecto el Tour encaja muy bien, lo vamos a poder preparar todos de la mejor forma posible, aunque el acercamiento al Tour va a ser un poco diferente, pero está ubicado bien y no solapa con las clásicas, por tanto podemos compaginar Tour y clásicas perfectamente. El Giro está bastante condicionado porque encaja, solapa con todas las clásicas, por tanto ahí sí que va a haber, pues bueno, el grupo del Giro pues va a tener, digamos, un único objetivo principal en este nuevo calendario. Y la Vuelta, de lo cual me alegro, pues al final, aunque sea más tarde, pues ha conseguido una buena posición, porque combina bien con el Tour, gente que pueda venir del Tour que pueda hacerla, gente que pueda hacer incluso el Mundial y algunas clásicas de Ardenas puede venir todavía a la Vuelta. Entonces, un poco nuestro reto ahora es encajar eso y buscar la mejor combinación a nivel de resultados y teniendo en cuenta estos solapamientos. Sí, a mí una cosa que me preocupa, que es que evidentemente sigue habiendo una gran incertidumbre sobre cuántas carreras habrá, y pensar que todo lo que se ha planteado ahora va a suceder, pues hombre, es muy optimista, ¿no? Y hay una cosa que me preocupa, que es, casi prefiero, es para los dos, pero quizá mejor que empiece Josu. ¿Qué pasaría si no hay carreras previas al Tour? ¿Eso realmente se puede hacer? ¿Es muy, muy complicado para un ciclista sin una aproximación a la competición afrontar una carrera de 3 semanas? Está claro que nos enfrentamos a lo desconocido, ¿no? Nadie, no hay antecedentes. Los únicos antecedentes que hay es de gente que por diferentes lesiones haya tenido que llegar al Tour sin haber competido. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, pues Aymar Zubeldia en 2012, que tuvo el problema del corazón, llegó sin competir, hizo solo el Dauphiné y hizo 6º en la general. Pero bueno, al menos lo bueno de esta situación es que todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, aunque podamos ver
un nivel de competición más bajo en cuanto a que comparáramos el Tour del año pasado con el Tour de este año, como todos van a estar en las mismas condiciones, al final creo que en ese aspecto la competición pues se va a ver menos afectada. Quizá veamos pues, gente que empieza muy bien y que no lo termina tan bien, pues está claro que podamos ver ese tipo de diferencias o cosas que están un poquito fuera de control. Pero lo bueno es que estamos todos en las mismas condiciones. Está claro, como dices, que el acercamiento va a ser la clave, lo comentaba antes también Pello, qué estrategias vamos a utilizar, va a haber algunas carreras que vamos a poder hacer, pero no las mismas que hacíamos antes, pues igual tendremos que hacer simulaciones de carreras en estas plataformas virtuales. Está claro que ahí es donde ahora estamos empezando a medir. Estamos pensando también qué número de viajes vamos a poder hacer antes del Tour de Francia, porque ponernos a viajar habrá que ver cuáles son las normas establecidas en cada país, las limitaciones que pueda haber, las normas de cuarentena que pueda haber en caso de que algo suceda. No vamos a querer tomar riesgos, entonces igual es mejor llegar con menos competición pero con menos riesgo de que un corredor se quede bloqueado. Entonces son cosas que están ahora en el aire y estamos valorando. ¿Y vosotros, Pello, como corredor, cómo siente un corredor que no compite nada antes de una carrera de 3 semanas? Si pasara. Hombre, personalmente yo lo llevaría bastante mal, ¿no? Porque soy de los corredores que les gusta acumular pues mínimo unos 20, 25 días de competición antes de afrontar una grande, ¿no? Después conozco a muchos corredores, entre ellos varios colombianos, ¿no? Que me asombran mucho cómo son capaces de llegar prácticamente sin competir y estar a un grandísimo nivel ya desde la primera semana de una gran vuelta, ¿no? Pero en mi caso no sé si es por los años, ¿no?, que voy acumulando, ya cada vez me cuesta más coger ese puntito de estar competitivo en la carrera, ¿no? Y necesito cada vez de más días de competición para conseguirlo. Así que bueno, este año habrá que ponerse a prueba, a meter toda la competición posible, pero bueno, como sabemos que no va a ser mucha, pues habrá que compensarlo de alguna manera, ¿no? Que al final, pues bueno, en eso, pues Aritz Arberas, en mi caso, me tendrá que echar una mano. Igual hay que hacer unas competiciones con la moto, intentando seguirlo. Decía Josu, y hacíais referencia desde el principio también con Carlos y con Pello, que bueno, os habéis tenido que acostumbrar un poquito, Carlos de Andrés incluido, al rodillo virtual, ¿no? Y te pregunto, Pello, ¿cómo es la sensación del rodillo entre cuatro paredes al primer día que pudiste salir con la bici a la carretera? Bueno, nada que ver, ¿no? Empezando desde el aire que te pega en la cara, la sensación de velocidad, el poder balancear la bici. O sea, cuando pedaleas en el rodillo es completamente diferente, ¿no? Lo único en lo que me ayuda el hacer rodillo es el concentrarme al 100% en lo que es la técnica del pedaleo, ¿no? Al final estás aislado de todo lo demás y solamente te concentras y estás pensando continuamente en cómo estás pedaleando, ¿no? Cosa que al final cuando estás en la carretera, pues bueno, tienes otros 1000 estímulos más y la sensación es totalmente diferente. Pero vamos, si hubiera que entrenar en el rodillo, yo estoy seguro de que no sería ciclista. Oye, Carlos, a ti personalmente, ese calendario tan comprimido, porque van a tener que hacer toda la temporada en unos 2 meses y medio van a tener que correrlo todo prácticamente. ¿Cómo valoras tú ese calendario, Carlos? Mira, yo creo que aquí esto es un sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, lo que está claro es que, como decía Josu, el Tour había que salvarlo para los equipos, sobre todo. Y entonces, a partir de ahí, pues cada uno, yo creo que el Giro ha seguido una política, la Vuelta ha sido un poco... No, también es verdad que tenía esa salida en Holanda que era complicada de hacer y yo creo que casi aquello que ya les ha venido bien arrancar desde Irún... Luego está la colocación ahí de las clásicas, pero yo tengo la sensación de que aún vamos a ver cosas de aquí a que esto llegue el momento de arrancar, ¿no? Probablemente hay alguna carrera que finalmente no se puede hacer. A veces piensas, mejor ser el último porque hay más margen, ¿no? Pero hablan del rebrote de otoño, hay otros que el rebrote lo dan ahora a finales de verano. Yo creo que al final, no sé, yo creo que también seguro que lo habrá trabajado muy bien. Es difícil. Yo creo que ahora sí lo que es bueno es que hay un papel donde dice que hay unas carreras y a partir de ahí eso es lo que sabemos. Luego veremos, ¿no, Josu? No, está claro. Al final
no podemos, hay cosas que no están en nuestro control y por tanto, pues como esa es la conversación que tenemos tantas veces como los, con los ciclistas, ¿no? Hablando de preparar una carrera, ¿no? No hay por qué preocuparse de lo que no está en tu control. Tenemos ahora un plan, tenemos que trabajar con ese plan y motivarnos, ilusionarnos con ese plan, hacerlo lo mejor posible porque es responsabilidad de todos sacarlo adelante. Y si después los acontecimientos nos obligan a volver a adaptarlo o a modificarlo, pues habrá que aceptarlo y reaccionar de la mejor forma posible. Lo bueno es que el Tour está el primero. Si conseguimos hacer el Tour será ya un primer nivel. Esperemos que podamos conseguir todo, pero como dices, pues bueno, veremos cuándo viene el rebrote, si viene, cómo lo gestionamos, si tendremos algún test, alguna forma de monitorizar bien a los corredores y al staff. Y en eso estamos. Ahora los médicos, por ejemplo, están trabajando, están mirando pues bueno, qué dispositivos se podrían utilizar, qué protocolo funciona, cuál no funciona, qué información nos da, cómo podríamos estandarizar eso, hacer grupos de corredores y de staff que no se mezclen entre ellos. Responsabilidad máxima para hacer entre todos que esto funcione. En tu caso, Josu, creo que Nibali tenía la intención de hacer doblete, Giro más Mundial, pero ahora sería Mundial más Giro, ¿no? Es afrontable, es posible. ¿Cómo lo ves? Eso es. La forma de prepararlo no es la misma, está claro. En este caso, pues bueno, afrontar el Mundial llegando desde el Tour este año, que es un Mundial encima muy exigente, muy duro, con un puerto, no es que sea un repecho, es un puerto que hay que subirlo varias veces, pues está claro que los que vengan del Tour pues van a tener esa ventaja, pero el Giro es un objetivo importantísimo que no puedes modificarlo por la preparación del Mundial. No deja de ser una carrera de un día, que a veces llegas, el día se te da, las condiciones se dan y sin haber hecho el acercamiento ideal o el que hubieras deseado, te sale el día, ¿no? Pues estamos en la situación en la que nos tenemos que jugar esa baza, ¿no? No queda otra. Por desgracia, no hay ni discusión en el tema porque es que no hay otra opción. Y Pello, en tu caso, y creo que puede ser el de muchos, ¿no? Y que para la Vuelta sería muy bueno hacer un doblete Tour-Vuelta, ¿no? Sí, todavía no lo hemos planteado, ¿no? Pero bueno, esa era la idea principal. Antes de que haya sucedido todo esto, esa era la idea. Y no sé si lo mantendremos. De momento el equipo está intentando planificarlo todo y bueno, pues como tampoco contamos con muchas garantías ahora mismo, yo al menos he preferido centrarme en el primer objetivo, que es el Tour, intentar montar el mejor calendario posible para llegar bien al Tour y después pues ya veremos, ¿no? Al final está claro que prácticamente todo el equipo tendremos que estar en marcha porque al final pues si todo va bien y si están todos esos frentes abiertos, pues necesitaremos a todos los corredores funcionando, pero bueno, pues veremos un poco cómo va evolucionando el Tour, que eso es lo principal para nosotros. ¿Algo más, Carlos, para ellos? No, nada, aprovechar también para saludarles y, como suelo decir ahora a veces que hablo con amigos, a ver si nos vemos, y ahora no es un eufemismo, ¿no? Que todos sí. Tenemos muchas ganas. Que no sea tan virtualmente, aunque aquí, lógicamente, no, nos vemos. Por cierto, ¿sois de los que os picáis, aunque la competición sea en rodillo virtual? ¿Pello? Sí, sí, por supuesto. Ayer sí, también, ¿no? Estaba participando en una carrera virtual y ataqué de lejos a más de 20 kilómetros y yo, nada, iba a pelearlo. Bueno, hace ilusión también, ¿no?, tener una carrera virtual en el palmarés. ¿Y Carlos, se ha metido en alguna carrera de estas o no? ¿Lo dejáis? No, yo no tengo rodillo virtual. Yo soy un antiguo. ¿Y tú, Josu, qué? Nosotros hemos hecho incluso lo que iba a ser una salida en grupo con el staff y corredores del equipo, estando juntos y tranquilos por vernos y reírnos un rato, pues como te puedes imaginar, al minuto 5 se convirtió aquello en un sálvese quien pueda y vamos, acabó todo como el rosario de la aurora. Pero bueno, bien, al menos nos pudimos divertir. Bueno, yo soy Larrazábal, gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a todos. Pello Bilbao, gracias por estar con nosotros en Teledeporte y lo mejor también para ti, Pello. Muchas gracias, hasta pronto. Carlos, que te escuchemos pronto narrando.
¿vale? Te aseguro que no te puedes imaginar las ganas que tengo. Bueno, cuidaos mucho, familia, que vaya muy bien. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Seguid viendo Teledeporte, claro que sí.